Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué rico encontrarnos nuevamente en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche estaremos conversando con nuestro panel de los jueves, noche de análisis. Conversaremos, por supuesto, sobre el tema migratorio en nuestro país. Y es que El Salvador se apresta a recibir a una gran cantidad de connacionales que proceden y procederán de aquel país del norte, precisamente, que han sido ubicados por las autoridades y deportados para los países centroamericanos y particularmente con El Salvador. Hablaremos acerca del tema fiscal en nuestro país, recortes en el subsidio de energía eléctrica. También hablaremos, por supuesto, de las repercusiones que podría tener nuestro país luego que el gobierno de El Salvador posicionó 600 millones de dólares en bonos, pero estos, según rotativos, han caído en la categoría de bonos basura. También hablaremos que recoge el interés más alto en toda la historia de El Salvador, un 9% a 12 años plazo. Conversaremos con el señor Juan Ramón Medrano. También nos acompaña en estudio Dagoberto Gutiérrez y el doctor Oscar Godoy. Antes les planteo la pregunta que hemos articulado esta noche para que todos ustedes nos acompañen. Dice así: ¿estaría de acuerdo en que trabajadores y patronos aporten más en cotizaciones según propuesta de la iniciativa ciudadana por las pensiones? Un 44% dice que sí, un 57% dice que no, 96 votos, señores, sin haber iniciado la entrevista. Nos incorporamos acá, precisamente como usted mira en las imágenes. Y en estudio, con gusto, le damos la bienvenida al señor Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer igual ser verlo, tome agua y coma semita. Que todo te salga bien. Por favor, igual también para usted. En el programa y en la vida. Ok. Y en Santa Elena. El otro mar, Santa Elena. Santa Elena sobre todo. La tierra del tabú, Domingo. Sí, la tierra del tabú, Domingo. Perfecto. Señores, con gusto le damos la bienvenida a nuestro invitado, Juan Ramón Medrano, analista político. Caballero, un placer tenerlo en su casa. Gracias por invitarme. Gracias a usted por atendernos. Y el nuevo look, el que trae ahora. Sí, me cansé de estarme rasurando, entonces descanso un poco. ¿Candado? Sí. ¿Quién tiene la llave? Ahí dejémoslo. Con gusto, en estudio también le damos la bienvenida al señor de Santa Ana, que él sí dice que no tiene ni llave de mano, ni candado. Doctor Oscar Godoy, un placer. Sí, sí. Ni agarra llave. No, tampoco. Salúdeme, por favor. Un saludo, colegas. Estaba pensando que iba a ir para Nicaragua, si le sigue creciendo. Sí, es el nuevo look que han implementado los chochos allá, pero especialmente los perseguidos políticos. Señores, arrancamos nosotros, los que no quieren dar declaración, precisamente con el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche como punto de partida para conversar esta noche con nuestros invitados y con usted también. Me desplazo. Producción dice así: Fiscalía pide recusar a magistrada suplente en caso de exministro Atilio Benítez de la Defensa Nacional. Corte analiza modificar cuestionario que el señor Funes responderá desde Nicaragua. Jueza rechaza más embargos en caso Saca y envía a 10 a prisión. ONU rechaza propuesta de mediar diálogo entre pandillas y gobierno salvadoreño. Facilitador de la ONU pide a políticos dejar de pensar solo en elecciones. Gobierno se compromete a presentar decreto para reducir los gastos. El gobierno considera exitoso colocar bonos con altos intereses a 12 años plazo. Funde calcula que bono costará 51 millones más en el pago únicamente de intereses más los 600 millones. Moody's califica con alto riesgo el paquete de 600 millones que El Salvador ha colocado en el extranjero. El destacado economista Mauricio Chusí, el gobierno incumplió y dañó las negociaciones. Proponen más ahorro para pensiones de por vida y estables. Y con esto, señores, nos incorporamos rápidamente. Iniciamos, Dagoberto Gutiérrez, con usted. Antes de abordar los temas, ¿va a saludar a alguien, señor? Sí, 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 sí.
Un saludo a mis alumnos, brillantes estudiosos de la teoría del Estado, de la Universidad Luterana, y a la Francis, que controla las cosas académicas. Expresamos el pesar por la muerte de Carmen Dueñas, viuda de Panamá. Y expresamos el duelo a sus hijos, Jacqueline, Bruno, Tanis, a Laurita y a sus nietos, a Carlitos, a Fernando, a Luis Diego, a Daniela, y también a Luciana, Sofía e Isabela. Y nuestro pesar también por la muerte en los Estados Unidos de Rodney y Ernesto Parada Girola, hija de nuestra amiga Yolanda Girola. Hoy voy a presentar dos libros. Uno es un libro sobre teoría del Estado. Es una publicación de la Universidad Luterana del doctor Armando Brinis. Este libro va a ser presentado en la universidad el viernes 10 de marzo a las 2 de la tarde, ahí en nuestro auditorium. El otro libro es una publicación de la Fundación Ever. Periódicamente estamos haciendo esto. Este se llama El fantasma del populismo. Los diversos autores que escriben hacen una radiografía de este fenómeno, empezando con la explicación de qué es eso de populismo. A los de Chalchuapa, este sábado vamos a trabajar en el Cerro Tachipegua en la noche. Ténganme listo el machito negro allí en las Tres Ceibas. Yo voy a entrar por el beneficio de la mica, pero como allí es muy oscuro y hay muchas piedras, ajá, los machos son los mejores. Pero me habló de eso. Machito, de sí, la meca, de sí, la piedra, de sí, lo oscuro. Cuéntele, pero que explíquele a la gente qué es eso. Todos porque esos son lugares de Chalchuapa. El beneficio de la, okay, mica era antes una gran empresa. Ok, sí. Don Dago, voy rápidamente porque ya el tiempo va avanzando. Ajá. Se prevén oleadas sucesivas de connacionales procedentes de los Estados Unidos. Cancillería, entiendo que ha pedido un refuerzo presupuestario, el cual se va a destinar de lo recaudado dentro de los consulados y embajadas alrededor del mundo para poder atender a todas estas personas. Implicaciones de las deportaciones, don Dago. Estamos hablando de la figura del deportado. El gobierno de los Estados Unidos está aplicando su política. Y muy seguramente van a aumentar las deportaciones. En este momento, en rigor, no se trata de que están expulsando a delincuentes. No, eso no es cierto. Es muy probable que dentro de los expulsados hayan algunos delincuentes. Pero los salvadoreños que están en los Estados Unidos no lo son. Son gente trabajadora en su gran mayoría. Ahora bien, el deportado sufre en nuestro país un drama complejo. En primer lugar, el gobierno de El Salvador no tiene nada preparado, ninguna política delineada para asegurar a este deportado condiciones mínimas de vivienda, de salud, de trabajo, ni de dignidad. Es más, lo que el gobierno está anunciando son gestiones diplomáticas con México y con los Estados Unidos y con los países cercanos. Eso está bien, pero no es la clave. El centro, el corazón, es lo que se haga aquí en el país, no lo que se haga en los Estados Unidos. Todos sabemos que la emigración se convirtió en una política de Estado, y que cada salvadoreño que se iba para el norte era considerado un problema menos. Eso es lo que se ha hundido en este momento. Cuando los deportados se dan cuenta que en el país no hay nada para ellos, es más, y no pueden ni usar su calidad de deportado, porque cuando en las comunidades se encuentran con un deportado, tienen dos figuras en la cabeza. Uno, que es un fracasado, porque no es el caso de un emigrante que regresa a pasear y a entretenerse.
es un deportado que ha sido expulsado. Y la segunda figura es que se trata de un delincuente. En algunas comunidades, ese deportado están siendo entregados a las pandillas, que como sabemos, son las dueñas del territorio en la mayor parte del país. Miren qué fenómeno. Algunos de esos deportados no hablan ni español, solo hablan inglés, porque están deportando a la persona que abre la puerta cuando llega la policía con una orden de detención. Mira qué fenómeno. En algunas ocasiones, el gobierno se encarga de alquilarle alguna pieza en algún mesón. Mira el drama, mira el drama. Ahora bien, este deportado tiene dos caminos. Uno, incorporarse a la pandilla. Este es por eso un problema grueso, muy grueso, porque de manera natural la pandilla tiene condiciones para su crecimiento y su desarrollo. El otro camino es luchar por la transformación de esas condiciones. Y algunos deportados lo están diciendo, mientras el gobierno habla sencillamente de negociaciones y de diplomacia, que como digo, está bien, pero no es el corazón de la política. Perfecto. Caballeros, aguántenme un ratito, me están pidiendo pausa comercial. La primera en 8 en punto, ya regresamos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador, Juan Ramón Medrano, por favor, su participación sobre el tema de la migración en nuestro país, pero antes, permítame rápidamente, tengo muy buenos comentarios, anoche un punto como todas las noches. Déjeme comentarles, señores, gracias a uno de los patrocinadores que usted prefiere, Greenflex, promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. 8 en punto, aquí vamos de nuevo, por favor. Bueno, primero, no hay duda de que hay un endurecimiento de las medidas en contra de los migrantes con el gobierno de Donald Trump. Aunque me parece a mí que es un tanto difícil de que el flujo aumente dramáticamente. ¿Por qué? Porque van a deportar a la gente que tenga problemas de antecedentes penales y a los que cometan errores también. Uh-huh. Difícilmente van a poder deportar a aquellos que se portan bien, ¿verdad? Y que prefieren incluso no salir, ir al trabajo y regresar a sus casas. Pero también vamos a tener casos, desgraciadamente, de gente que esté legal, salga de Estados Unidos y cuando regrese, si comete un pequeño error, pues lo van a dejar fuera de Estados Unidos. Obviamente esa es una situación real. Ahora, yo quiero recordar que hace unos 10 años existió un programa que se llamaba Bienvenido a Casa. Creo que sigue existiendo ahorita en el aeropuerto. Uh-huh. Hay ahí un salón de recibimiento de la gente que viene deportada vía aérea. Y en aquella época, recuerdo yo que había gestión para que se encontraran trabajos, primero en los call centers, a la gente que hablaba inglés. Ya Dagoberto dijo, algunos que hablan inglés pueden hablar y otros hablan bastante bien inglés y español, obviamente. Entonces, ahí hay por lo menos una pequeña ventana para la gente que viene acá y se encuentra sin trabajo. También recuerdo que se estaba haciendo gestión con algunas empresas. Lo cito porque este no es un problema nada más del gobierno. Coincido con Dagoberto, es un problema de nación y debería de ser parte de la agenda, debería ser parte de la discusión nacional de cómo enfrentar esta problemática, porque no es una problemática de este gobierno, del frente nada más, sino que es una problemática de los diferentes gobiernos. Esto no se resuelve en el periodo de Trump, ni en 10 ni en 15 años. Esta es una realidad que se va a ir reduciendo en la medida en que en El Salvador se comience a planificar mejor y se generen condiciones para que acá haya un sueño salvadoreño y la gente no solamente se vaya
con el sueño americano. Entonces, dicho esto, obviamente este es un gran paquete. O sea, si estamos resintiendo que hay falta de presupuesto para seguridad, para pagar a la gente de salud, para invertir en educación, para pagar los salarios, etcétera, ahora tenemos también el problema de falta de presupuesto para atender como se debe a la gente que viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta gente, para empezar, hay que garantizarle que los primeros días que uno ha encontrado trabajo, pues se le ayude a sostenerse, ¿verdad? No todos tienen familiares, por ejemplo. Ahora, también quiero citar un caso, aparte de todo el análisis, y es lo siguiente. Yo recuerdo que desde aquella época, la gente que venía de allá, una buena parte, un 30 o un 40%, eran deportados porque habían cometido delitos. Y el problema que había es de que no venía la información del gobierno norteamericano. No había suficiente fluidez para saber qué tipo de delincuentes venía. Y venía gente peligrosa, sin duda, ¿no?, que había cometido allá homicidios. Y el otro elemento es de que desde aquella época ya habían dirigentes de maras o pandillas que tenían corredores bien armados, que decían, no, yo dentro de 15 días estoy de regreso en Estados Unidos, yo tengo mi propia forma de irme. Entonces, cuento todo esto para decir, si nos viene un problema grueso a nivel de presupuesto, a nivel de problema nacional, y es un problema también que efectivamente va a engrosar el nivel de delincuencia. Por lo tanto, tiene que haber un plan de emergencia del gobierno, también en seguridad, para atender este problema y para evitar que se genere la consabida aumento de delincuencia que se puede dar si no se le detiene este problema. Ok, doctor Oscar Godoy. Pues sobre este punto, yo personalmente no creo que las cifras de deportaciones de los Estados Unidos se vayan a desbordar. Pienso que va a haber un flujo casi normal, quizás subiendo un 5-3%, que en términos estadísticos no refleja mucho. Lo que sí hay es mucha más comunicación de los operativos que buscan a los migrantes allá en Estados Unidos, y las grandes cadenas de comunicación en Estados Unidos han subido el volumen sobre el tema, lo cual nos genera una percepción de que el gobierno de Trump es más terrible que el de Obama. Sin embargo, las cifras de deportación en el gobierno de Obama fueron altísimas, ¿verdad? Y pienso que Trump va a mantener esas cifras un tanto, como repito, subiditas, pero no tan dramáticas como se nos ha hecho crecer. Por un lado. Por otro lado, hay que mencionar que el problema de la migración irregular no solo es el de los retornados o deportados, sino que tiene que ver con ese flujo de salvadoreños que diariamente salen por centenares para Estados Unidos, los migrantes en tránsito, los migrantes que sufren o están sufriendo violencia en esa ruta de la muerte, más que todas las niñas y los niños que son sometidos a procesos de explotación sexual y de abuso sexual de manera indiscriminada, como parte del paquete de pago, digamos, por cruzar la ruta hacia los Estados Unidos. Por otro lado, hay también una población de salvadoreños que está en Estados Unidos, que está siempre oculta, que está no se menciona, no se nombra, y es la cantidad de salvadoreños presos en las cárceles de los Estados Unidos que no tienen asistencia legal, que están desconectados de sus familias y que son una cantidad significativa. Están también la cantidad de padres, madres y madres de niños y niñas que están en la zozobra esperando sus hijos, pero que no reciben noticia en 15, 20 días. Y ahora que la cosa se ha puesto más crítica por el anuncio de Trump de criminalizar a los padres que manden a traer a sus hijos, eso se vuelve un tanto más difícil. En otro punto, hay que recordar que entre los deportados hay de dos tipos: personas
que tienen antecedente criminal en los Estados Unidos y que acá no hay un protocolo de recepción y de seguimiento al proceso judicial o al cumplimiento de penas, por lo tanto entran al país sin controles y son los que están proclives a unirse a las estructuras locales del crimen. Pero también hay una gran cantidad de deportados, gente adulta, muy adulta, de arriba de los 35 o 40 años, que viene acá en una edad en que ya no es contratable, ya no es absorbida por el mercado laboral, y que vienen a engrosar esa cifra de desempleados en este país, y que lejos de ayudarle a sus familias con las remesas, como era la esperanza de muchos, vienen a formar parte de una persona más en el grupo familiar que va a enfrentar deterioros de su salud mental por estar en una convivencia poco productiva, porque el sistema no absorbe a este tipo de gente. Por último, hay un tema que pocos mencionan, y es que con estas medidas de Donald Trump se aumenta el riesgo de las personas que van en tránsito, más que las que están dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cruzar la ruta de la muerte tiende a ser más difícil, más costoso, mucho más caro, y se incrementa el riesgo precisamente porque hay una mayor exposición de las personas en esa ruta, donde ya todos sabemos que son rutas controladas por las mafias del crimen, que extorsionan, que secuestran, que violan. Y entonces, entre más tiempo la gente está en la ruta, más expuestas están, y en el país no hay mecanismos. Si el gobierno realmente quiere contribuir, no es trasladando dinero a sus consulados, porque prácticamente desde los consulados es poco lo que se puede hacer para ayudarle a la gente. Quizás resultaría más útil que esa cantidad de millones que habla el gobierno, de 5 millones o más de dólares, que en Estados Unidos no significan nada cuando los distribuyen los 50 estados de la nación, pero sí podrían ser más útiles trasladarlos a esas instancias que ya están, como el Conmigrantes, que es una instancia conformada por diferentes organizaciones que ayudan a las personas que están en procesos de migración irregular y que tienen protocolos de asistencia y mecanismos prácticos para ayudar a la gente en este tipo de situaciones que tiende a agudizarse. Conmigrantes es una instancia que tiene su propia ley, tiene su propia instancia como consejo, tiene una dinámica de participación de muchas personas, y que esta sería una oportunidad para fortalecerla, para empoderarla, para darle más facultades para que se haga cargo, digamos, de un tema tan complejo. Y ya para cerrar, esta gran amenaza de las deportaciones pone al desnudo un riesgo, y es el riesgo de que una de las principales políticas no confesas del Estado, de los gobiernos mejor dicho, está en riesgo, y es la política de mandar salvadoreños al exterior para que envíen remesas, porque acá no se les puede absorber productivamente. Esa política no confesada está en riesgo porque la migración se vuelve un tanto más compleja en estos contextos. ¿Cree usted que realmente es una política adoptada bajo un esquema que le conviene al país, aunque no esté escrita como usted lo dice? Claro, por eso es una política fáctica. ¿Tanto así? Tanto así, porque cuando el gobierno o los políticos hacen cuentas, la suma del dinero que viene en concepto de remesas tiene un impacto fuerte en la economía, y muchas empresas, más que todo las que promueven el consumo rápido, se benefician directamente de esa masa de dinero que se genera en el exterior. Ahora, lo que pasa es que este tema a mí me parece que sería un poco macabro manejarlo así, don Dagoberto, ya voy con usted, por cuanto el gobierno, y no estoy hablando del gobierno en turno, estoy hablando de los gobiernos anteriores, también del partido Arena. Si ese es el esquema que ciertamente se ha manejado, porque representa un rubro importantísimo dentro de la dinámica económica para adquirir flujos económicos provenientes del país del norte, quiere decir que nos están jugando la vuelta a todo mundo, en el sentido que sacan campañas luego de tomar plata de los Estados Unidos y le dicen, sí, vamos a nosotros
a poder persuadir a los salvadoreños para explicarle los riesgos. Sin embargo, por otro lado, los queremos expulsar para que se vaya. Al final, les están viendo la cara a los salvadoreños y al pueblo estadounidense. Correcto. No, y de hecho, si el gobierno realmente tuviera un interés de evitar los procesos migratorios irregulares, tendría que mejorar las condiciones del mercado interno para generar empleo, de generar mejores condiciones para la prestación de servicios. Si un gobierno no se hace cargo de la seguridad, mucha gente tendrá que irse huyendo de la violencia. Yo, por ejemplo, hace poco estaba hablando con una persona en Estados Unidos y me daba mucha tristeza, pues, que una persona que aquí había sido un ejemplar policía, que había servido para proteger a la comunidad, y allá estaba con un grillete, y así va a estar durante un año antes de que entrara Trump. ¿Qué pasaría si Trump cambia esa política de quienes han pedido asilo? Entonces hay una política velada de crear condiciones para que la gente se vaya, porque es más barato para el Estado que se vayan y envíe remesas a generarles bienes y servicios públicos para satisfacer sus necesidades. Don Dago, por favor. Este es un punto en el que no conviene que haya ni la más mínima duda. ¿Usted está de acuerdo con lo que está diciendo el doctor? No, es que es una verdad obnubilante. Nosotros casi siempre establecimos una corriente migratoria para Honduras, hacia Honduras. Observen ustedes que casi nunca para Guatemala, es hacia Honduras, en distintas épocas de la historia. Empezando con las reformas liberales de Rafael Saldívar, allá por 1873, cuando se destruyeron las propiedades comunales para sembrar café. Ahí iba caminando. A los Estados Unidos no. Pero es que cuando la guerra se implanta, con la asesoría, arma, financiamiento de los Estados Unidos, entonces empezó en los primeros movimientos hacia los Estados Unidos, y los gobiernos no tuvieron más camino que abrir la puerta, porque la guerra era de ellos. Pero eso se fue transformando, y los sectores dominantes, no es cuestión de los gobiernos, no, es otra cosa. Estamos hablando de los dueños del Estado. Estamos hablando de las clases dominantes. Descubrieron que la emigración era una especie de seguro de vida. Porque si no, se implantaba la emigración y se convertía el emigrante en un héroe, en un exitoso, era inevitable la realización de reformas estructurales en el país. Esa fue la salida. Y exitosa, millones de salvadoreños hacia el norte. Y cada salvadoreño que se va es un respiro de los oligarcas. Y también un respiro de las derechas, tanto las derechas tradicionales como la nueva derecha del actual gobierno. Muy bien, exitoso. Pero también allá en los Estados Unidos, como se trata de una mano de obra barata, sin derechos, también es bienvenida, claro, y los emigrantes desempeñan un papel importante en la economía. Lo que ocurre es que ahora el bloque que ha llevado a Trump al gobierno, que es el sector financiero globalizante, necesita establecer en ese país empresas industriales que le den trabajo a los ciudadanos estadounidenses. Por eso es que, ojo, esto es muy importante, que al decidir sacar a emigrantes, están poniendo en peligro el viejo poder político oligárquico aquí, en este país. Y por eso esa política está en crisis. Ok. Juan Ramón Medrano, una de las facultades del presidente de los Estados Unidos es suscribir acuerdos, y uno de ellos es el estatus de protección temporal, el TPS por sus siglas en inglés, particularmente para los salvadoreños.
ciertamente este vence y que puede ser ratificado como ha venido siendo por muchos años, sin llegar a un estatus legal, como se hizo en la época del presidente Ronald Reagan, año con año se ha venido ratificando. Y este vencería al final del año, que no necesariamente puede ser mañana, que revoque completamente esta prerrogativa. ¿Cómo lo calaría esto luego de la construcción del muro, luego de la persecución de salvadoreños que han cometido delitos o faltas graves o leves y la deportación inmediata y luego interrumpir esta prerrogativa que es el TPS? Bueno, la verdad es que ya Roberto tocó un punto que es fundamental y es el problema estructural. Efectivamente, nosotros tuvimos una guerra que inició en la década de los 70. Y el detonante de eso fue el problema de la guerra salvadoreño-hondureña. Correcto. Porque era una vía de escape el hecho de que nuestra gente se iba a trabajar allá a Honduras. Incluso iba a cultivar tierras que eran agrestes incluso se habían convertido en campesinos ya acomodados. ¿Verdad? Al otro lado, ahí cerquita. Sí. Entonces, si ahora se genera un flujo de migrantes, ahí sí, dramático, y no como lo que coincido yo con Oscar, no como lo que esperamos que sea nada más un pequeño aumento, sino que algo dramático. Bueno, pues la verdad es que el problema no va a ser nada más para El Salvador, también para Honduras, también para Guatemala y por supuesto para México. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final Estados Unidos va a tener su patio trasero desestabilizado y, bueno, los efectos pueden ser peor que la medicina que ellos están proponiendo. Por lo tanto, por eso es que yo he escuchado incluso a algunos funcionarios del nuevo gobierno decir de que es importante entender, por un lado, de que hay flujo de drogas porque hay demasiado consumo en Estados Unidos y por lo tanto hay que resolver el problema ya, y otros también preocupados diciendo, miren, si nosotros no resolvemos el problema de que haya inversión en los países del Triángulo del Norte, si no combatimos también la corrupción, por supuesto, para que los dineros que invirtamos no se vayan por el resumidero, vamos a tener un problema mayor y más grave a la vuelta de la esquina. Entonces, en concreto, yo esperaría de que esa política, aunque sea poca, aunque sea un porcentaje nada más, de invertir en función de la seguridad, en función de fuentes de trabajo, por parte de los norteamericanos y otros gobiernos de Europa, etcétera, de apoyar, de darle un rumbo a esta situación, eso puede paliar un poco el problema grave. Ahora, por supuesto que vamos a estar todos de acuerdo que esa es nada más un paliativo. La solución la tenemos nosotros los salvadoreños. Y para eso necesitamos que los empresarios, coincido con Dagoberto, los dueños del país, realmente se preocupen por generar condiciones para que en el país haya fuentes de trabajo, haya salarios dignos y que haya condiciones para vivir acá. Y que los gobiernos, que son nada más responsables coyunturales, pues también coayuden a ese problema. Los dueños del país está hablando figuradamente, ¿verdad? Me quedo con eso. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Vamos a abordar, caballeros, dos temas que son importantísimos. Uno de ellos es el tema del recorte al subsidio de la energía eléctrica. Así es, voy con el doctor Oscar Godoy para que se vaya preparando. Le estoy dando más facilidades que 8 en punto, señor. Reducción del subsidio, mucho más focalizado. Hay quejas sobre este tema. El gobierno dice que se va a reservar 50 millones de dólares sobre este nuevo movimiento que está realizando. El tema es que hay críticas por cuánto es parte de lo que se ofertó, pero adicionalmente se dice, me suben el sueldo mínimo y luego me quitan el subsidio. Número uno y número dos, el gobierno colocó, como ya lo habíamos dicho, 600 millones de dólares en bono en el extranjero. El tema es que va a pagar 9% cuando a las AFP en los intereses únicamente se le paga el 2%, y es porque la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha girado desde hace ratos orden que se pague
un interés más alto de lo que han obtenido de nuestras pensiones. Cayeron en la categoría de bonos basura, según rotativos internacionales. Mostramos a ustedes donde una casa muy importante de riesgo alrededor del mundo pone a El Salvador luego de esa colocación por no tener un pacto fiscal en una posición complicadísima. Nunca antes en la historia se ha colocado a un 9% con 12 años de pago. Y muchas personas me abocan y me dicen cuál es la celebración, cuál es el triunfo que deben de estar celebrando el gobierno. Voy con usted. Bueno, es que nosotros evaluamos desde la razón, ¿verdad? Desde nuestra razón, desde la lógica. Y por eso es que decimos de que es un mal negocio que ha hecho el gobierno al colocar ese dinero con esas tasas tan altas. Por eso decimos que el impacto en las finanzas del país a mediano o largo plazo pueden ser desastrosas, como bien ya lo han dicho otros analistas. Pero desde la lógica del FMLN no han hecho un mal negocio, porque el FMLN, y aquí vinculo al FMLN y al partido en lo mismo, necesitan efectivo lo más rápido posible, porque necesitan ocupar dinero para financiar los programas inmediatistas que trasladan bienes o recursos a la gente, porque es el mecanismo sutil, voy a decir sutil, con que el gobierno convierte a la gente en cliente electoral. Ellos no están preocupados por cuánto van a pagar de intereses, porque ellos saben que cuando haya que pagar eso, ellos ya no van a estar. Pero en lo inmediato le garantiza ese dinero en la mano, le garantiza comprar gente dándoles cafeteras, dándoles bolsas de víveres, promoviendo ese tipo de programas de asistencialismo rápido. Y no pongamos en duda que es una fórmula que les puede dar resultado y que pueden volver a ganar las elecciones. Porque aunque hay mucha gente no contenta con el gobierno, no hay una oposición seria ahora, no hay una oposición que tenga capacidad de ir a buscar los clientes electorales como lo hace el gobierno, y el gobierno tiene recursos inmediatos. Por eso es que le den el dinero, esa colocación de bonos al 9, al 10 o hasta al 12%, no le interesa. Nos interesa a nosotros, porque sabemos que nuestras generaciones van a pagar, pero a ellos no les interesa. Ellos sí tienen que celebrar. Ok, pero ayúdeme a entender algo. Yo sé, ya voy con usted, porque usted está aseverando lo que él dice. Lo que pasa, doctor, es que de pronto como que yo no termino de entender, porque usted le está señalando el asistencialismo, el populismo, que usted anteriormente reconocía una literatura interesante al principio. Sin embargo, ¿cómo es posible esto cuando yo veo noticias? Venezuela ya es el país más pobre de América Latina. Uno, incluyendo Haití, con los terremotos y con todas las tragedias. Venezuela, más del 80% de los hogares ya vive en pobreza. Familias más pobres terminan sustituyéndolo. Otros titulares: Venezuela, el país con más pobres de América Latina, revela encuesta en COVID, El Sol de San Luis. Venezuela tiene el 82% de hogares en la pobreza. Este país supera a Haití. ¿Cómo es esto cuando el partido de turno me dice que el faro de ellos es Venezuela? O sea, cuénteme, porque no termino de entender. Sí, lo que pasa es que hay que precisar a veces el sentido de los discursos. Y el faro de ellos es Venezuela, porque Venezuela por largo rato fue un financista directo para el gobierno, para el FMLN, por la vía del petróleo barato. Es el que permitió esa explosión de negocios en el FMLN. Tienen razón de rendirle culto a Venezuela y al comandante Chávez. ¿En cuáles negocios? Bueno, todos sabemos, ¿verdad? Los políticos de la izquierda nuestra son petroleros. Sí, pero se está refiriendo son a las empresas gasolineros, Alba. Son Alba Petrol. Las empresas Alba. Son todas han todos cerrado los negocios y que tienen todos los demandas. Negocios que están en ese clúster. Ese es uno, pero también el estar en el gobierno les permite sueldos altos, viajes, dinero, gasolina, seguridad, privilegios extremos, ¿verdad? Que
uno puede creer que ya pueden estar tranquilos, ya se pueden ir en paz. Lo que pasa es que necesitan más tiempo para proteger, para encubrir, para evitar esa mano de la justicia que va caminando cada vez con más fuerza, ¿verdad? Y que está ya poniendo en la mesa los expedientes de investigación para liderazgos del gobierno que pueden estar vinculados a prácticas de corrupción. La Fiscalía General de la República está varada, necesita 22 millones de dólares, no le quieren dar plata a los políticos, y estoy hablando que únicamente 2 millones le dieron en aumento a Dagoberto Gutiérrez cuando pidió 80. Juan Ramón Medrano no puede pagar el viaje de 12 mil dólares a Brasil para recibir toda la información de Odebrecht. Tampoco no tiene para pagar gasolina. Explíqueme entonces usted cómo Hacienda no se lo ha desembolsado cuando está investigando en este país a los políticos. ¿Cuándo el fiscal general de la República va a traer a la CICIG para que le ayude económicamente y en la investigación del delito? Bueno, ya había dicho el fiscal, ¿verdad?, que si no le daban fondos iba a traer la CICIG. Bueno, señor fiscal, hay que traer la CICIG, ¿verdad?, lo más pronto posible. Pero quienes pretenden que por no darle dinero a la fiscalía no van a ser procesados, yo creo que es una ficción, ¿verdad?, que tarde que temprano va a quedar desenmascarada. La ola de lucha contra la corrupción no se va a detener por largo rato, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen que ser más cooperantes con la fiscalía. Gobiernos clave en la cooperación para El Salvador tienen que ser más bondadosos con la Fiscalía General de la República. Empresarios honrados de este país que puedan ayudarle a la fiscalía, también hay que darle recursos. Sí, pero no con aviones. Si se los donan, no hay problema. Ok. Voy con usted, Dagoberto, porque usted estaba aseverando lo que el doctor Godoy estaba señalando. Por favor. Este es uno de los temas, pero el tema más vinculado a un problema que se llama gabinete de crisis. Porque cuando las mismas personas o los mismos grupos que han llevado al país a la actual situación son los que aparecen aparentemente resolviendo lo que ellos han producido, hay una falta de lógica, sana lógica política. Por eso es que se necesita un gabinete de crisis o un comité de crisis o un grupo de crisis donde hay personas de diferentes grupos políticos, grupos económicos, abordando esta problemática del país en general, incluido el tema de la emigración y lo que se llama crisis fiscal. Porque es cierto que cuando el gobierno maneja el subsidio como lo está haciendo, está chocando con una clase media baja, aislándose. Pero además, sabemos que el gobierno necesita hacer eso porque está buscando dinero, está buscando fondos. Desesperadamente, donde los encuentre. Y cuando hace eso, el gobierno revela la trampa del aumento salarial. Porque por un lado se anuncia el aumento salarial y por otro lado la reducción del subsidio. Es una verdadera trampa. Lo que pasa es que ahora bien, que tienen... por eso es que se necesita para asegurar la salida de esta situación un gabinete de crisis o un comité de crisis con otra gente diferente y más allá de la gente del gobierno. En el 2019. Uh-huh. Mira, lo que pasa, Alberto, es que el panorama es mucho más complicado porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o sea, los que le han prestado le están cobrando, uh-huh, que tengan capacidad de pagar los intereses, por lo menos, y una parte del capital que le han prestado. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Bajar o focalizar los subsidios es el menos digamos, dramático de los problemas, porque la otra solución sería aumentarle 2 puntos al IVA o el impuesto predial, sí, y eso es realmente mortal desde el punto de vista del político electoral. Entonces, hay una especie de equilibrio entre aumentar el salario y focalizar los subsidios. Sí, pero lo que pasa, don Juan Ramón, perdóneme que lo interrumpe,
O sea, el análisis de primer nivel el que usted está haciendo. Pero entonces recobra fuerza las palabras de Benito Andión, quien viene al país en búsqueda de consenso, facilitador de la ONU, que le pide a los partidos políticos que dejen de pensar en elecciones. Es decir, si nosotros empezamos a... Es que mire, es que el costo político, permítame. Y entonces usted está pensando más en las elecciones que en la próxima generación en nuestro país. Por eso, señores, es que las pensiones están como están. Porque ustedes las pudieron arreglar hace mucho tiempo, pero como venían las elecciones, usted no quería ese compromiso electoral. Exactamente. Es que la lógica de un partido político es qué me afecta menos o qué me ayuda a ganar votos, ¿verdad? Y, obviamente, ahora los 600 millones que se han colocado resuelven el problema inmediato. Pero ahí hay que hacer una aclaración. Perdón, solo termino. Con un interés alto, pero el punto está en que hace dos años habían 900 millones que se congelaron. Y ya lo resolvieron, claro. Bueno, pero lo pudieron volver a aprobar. Sí, no, es que no querían hablar con Arena. No pudieron porque Arena se había resistido porque acercaban las elecciones. Y a esto voy. A Arena es el que más le convendría llegar a un acuerdo nacional y resolver el problema de las AFP y hacer un préstamo para que no haya impago. ¿Por qué? Porque si tuviera algún nivel de confianza de que va a ganar las elecciones en 2019, no querría recibir un país quebrado. Pero si no le interesa es porque quizás cree que va a perder entonces. ¿Usted piensa que Arena es el mayor beneficiado? Si el FMLN no necesita los votos de Arena, si quiere solucionar el problema de las AFP, lo soluciona y se acabó. Sí, pero para un acuerdo nacional sí. Hay que desmitificar cosas. Lo que pasa es que hemos caído en una política extremadamente cínica. Es el que alguien derrocha, se gasta y quiere que otro le pague. Es como que yo me gaste mi sueldo y venga a decirle a Dago Miranda, págame mis cuentas y dame más. Eso es promover uno una irracionalidad en el ejercicio del poder, que es precisamente la que nos tiene hundidos. Aquí hay que ponerle cara seria a los políticos y decirle, mire, no es un problema del Fondo Monetario, que Arena, mire, son los políticos corruptos que se roban cada vez que pueden millones de dólares. 240 y no sé cuántos millones por aquí, 108 millones por allá, 300 millones por allá. Con eso resolvemos el problema de las pensiones, resolvemos liquidez y no estar con ese juego de que otro nos pague las cuentas. Políticos de un lado y del correcto. Otro. Correcto. Uno debe asumir una posición frontal contra la corrupción y la ineptitud. ¿Por qué yo voy a darle más dinero a aquel que me hace un trabajo por $100 si realmente el trabajo cuesta $10? Uno no puede promover una cultura de la ineptitud y de la corrupción en el nombre de la democracia. Lo que uno debe hacer es señalar la incongruencia de los políticos y el falseamiento que hacen de la interpretación de la realidad política. Y a veces vienen incluso personas de otros países que corren el riesgo, si no toman en cuenta la realidad del país, de venir a legitimar un sistema caduco, un sistema corrupto, un sistema político que está por el suelo. Y me refiero al señor negociador de la ONU, que si es serio lo que viene a hacer, tiene que hacer que en la mesa del diálogo y la negociación estén los intereses de la gente. Comida para la gente, trabajo para la gente, mejor salud, seguridad, atención en educación. Pero si él viene a facilitar un diálogo de élites corruptas e ineptas, lo que va a hacer es legitimar el sistema. Ok, lo primero que dijo es que él no está negociando y este diálogo no entra en las pandillas. Sí, pero eso no importa. No, lo que importa para es que quieren vender la idea. Sí, lo que pasa es que hasta el momento lo que uno entiende es que él viene a mediar entre el gobierno, el FMLN y Arena. ¿Y dónde está la gente? Arena está desconectada de la gente. El FMLN está desconectado de la gente. Los partiditos bisagra están desconectados de la gente. Y es con ellos con que viene el negociador. ¿Dónde están las fuerzas laborales del país? ¿Dónde está la clase trabajadora? ¿Dónde están las clases medias que han perdido poder adquisitivo últimamente? Si realmente se trata de promover un diálogo ético para producir acuerdos políticamente razonables, en la mesa lo que se tiene que discutir es comida para la gente, trabajo para la gente, más médicos en hospitales, más medicina, más seguridad, menos corrupción, menos impunidad, más capacidad para gobernar el país. Si eso es lo que viene a hacer el mediador de la ONU, lo vamos a aplaudir y lo vamos a felicitar. Si no, lo que va a hacer es legitimar
un sistema mediocre, como ya ocurrió a veces en países ahora, cercanos. Ahora, lo que pasa, voy con él, lo que pasa es que él puede tener todas las buenas intenciones, intenciones solo buenas en Navidad. Pero el experto se supone. De acuerdo, pero si no llega la gente, ¿cómo va a celebrar el cumpleaños? Entonces que se vaya. Por eso, eso va a terminar. Ahora, yo quiero agarrar la frase que usted acaba de terminar. Vino el ex embajador de Alemania y señaló lo mismo y le dijeron que no se estuviera metiendo. ¿Sí? Viene la embajadora de los Estados Unidos y le dicen, mire, está bien que colabore, pero no nos esté opinando. Ahora viene el caballero acá y le dice, mire, o sea, ya dejen de pensar en las elecciones, ayúdenle al pueblo, ya le van a decir que se vaya, Dagoberto. Sí, sí, sí. Bueno, Benito Andión es un hombre con mucha experiencia en la diplomacia y también mucha experiencia en nuestro país. Conoce el país, conoce la gente, conoce los niveles de confrontación. Y Benito sabe muy bien que su trabajo debe vincularse rigurosamente a la realidad. A la realidad. A la realidad de la gente. A la vida de la gente. A la desesperación, al hambre de la gente. Y no a la realidad de los partidos políticos. Benito lo sabe muy bien. Y dependerá de la capacidad para abrir las puertas a que la gente hable y que la ONU se nutra de los intereses de la gente, las aspiraciones de la gente y las necesidades de la gente. La gente, este es un concepto que indica la extensión. Benito sabe eso y su trabajo depende de eso. Lo ha dicho varias veces, no viene a trabajar por las cúpulas, y con las cúpulas, sino con la gente. De eso depende, Benito. De eso depende. Ok. ¿Usted quería, por favor, participar? Por supuesto. Lo que pasa es que el mediador tiene que empezar por resolver los problemas inmediatos. Y el problema inmediato es tratar de evitar la polarización política. Que se sienten en lo primero, porque Arena está diciendo, yo no me voy a sentar, yo no voy a llegar a una negociación porque no cumple el gobierno. Pareciera que el gobierno ha aceptado que no le ha cumplido y ahora está planteando que va a hacer una propuesta de ahorro concreta con montos y en rubros donde van a ahorrar. Y pareciera también que están discutiendo la necesidad de la reforma a la ley de AFP, porque ahí hay 500, 600 millones de dólares que están pagando al año el gobierno, el Estado. Y parece ser de que han entendido las AFP que no quieren que les pase lo que les ha pasado allá en Sudamérica, que al final les terminaron quitando el negocio, entonces mejor van a ganar un poco menos, pero también van a tratar de ir resolviendo. Pareciera, ¿no?, que la presión de los organismos internacionales, la presencia de Naciones Unidas y la presión de la realidad misma va a ayudar para un inicio. Por supuesto que ustedes han tocado el tema de fondo, pero tú decías, Sergio, vos invitás a la mesa, pero si tus invitados no llegan, no es tu responsabilidad. Son los invitados los que tienen que tocar la puerta y llegar. ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde están los ciudadanos que están demandando sus derechos? Eso es lo que hace falta, ¿verdad? O sea, obviamente que a los partidos políticos no les interesa que los cuestionen. Ellos lo que quieren es ver cómo resuelven el problema coyuntural y cómo ganan más votos. Allá los sectores más afectados, si se dejan, por ejemplo, en lugar de focalizar, quitar los subsidios, ¿verdad? Si se dejan que en la reforma a la ley de AFP les aumenten el tiempo, tengan menos posibilidades de ganancias, etcétera. O sea, la discusión está clara, aún en los representantes de Asafondos y los representantes de los trabajadores, en esa discusión que están haciendo, todavía no se siente la presencia de la gente más necesitada. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes, ahora, pero no ¿cuáles sé, son cuáles no son sé, esos representantes? En yo no sé, Juan Ramón, si realmente se está saliendo adelante, como usted dice. Mire, yo lo que necesito es resolver. El ITFA no tiene plata hasta el mes de abril para pagar. Uh-huh. O sea, ¿cómo le van a hacer? No se están pagando los intereses ni en el presupuesto general de la nación va consignado lo tomado de las AFP. A los proveedores se les debe más de 140 millones en plata que no se les ha dado. Tenemos nosotros a las distribuidoras de energía, es decir, con 600 millones de dólares, porque está consignado el tema del FODES,
no se está saliendo tampoco ni adelante momentáneamente de este tema. Es que es más, yo creo que se debería discutir cuánto es el monto necesario, pero también se debería de condicionar al gobierno, por ejemplo, a que le dé, no sé, los 50, 80 millones de dólares que necesita la Fiscalía General de la República. O sea, que Arena, en lugar de decir yo no me siento porque no me cumplen, debería de ser más inteligente y proponer. Ahora. Doctor, aparecer más proactivo. Doctor Godoy, tenemos una plata que va del impuesto, perdón, contribución especial, semánticamente son dos cosas, tengo un minuto, para Fovial y por qué no para la Fiscalía. Sí, o sea, solo porque los está investigando y lo puede procesar. Pero es que es bien fácil. Darle dinero a la Fiscalía en este momento es aumentar la presión hacia ellos mismos por medio de los expedientes que se están investigando. Usar el dinero para Fovial y otras cosas favorece electoralmente al partido. Y aquí hay que hacerse una gran pregunta también que yo me la he estado haciendo, y es, ¿y dónde está el pisto que se han robado? Los 200 y no sé cuántos millones. Sabemos a quiénes están procesando y qué está pasando, pero ¿dónde está el pisto? Porque eso hay que traerlo de nuevo, ¿verdad? Tener 5, 10, 15 personas presas no va a resolver el problema. Hay que recuperar ese dinero. ¿La ley de extinción de dominio? Sí, pero no creo que alcance, ¿verdad? Con las 3, 4 casas y carros no da la cifra. ¿Dónde está el dinero? Bueno, pero tenemos entonces nosotros congelamiento de bienes y ya ve usted que la jueza no quiso. Sí. Ok. Bueno, necesitamos ir a una pausa. Me están solicitando producción. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Lamentablemente ya no hay tiempo para más. Se va a tener que esperar para el otro jueves, señores, para disfrutar de 8 en punto. Con el panel de todos los jueves, Dagoberto Gutiérrez, un verdadero placer. Tome agua, pórtese bien. No hemos terminado el Día del Amor y la Amistad, el mes. Te agradezco los consejos. Por favor, me han contado cosas que no creo de usted, ni dejo de creer. Gracias por invitarme. Un placer, Juan Ramón Medrano, que nos haya acompañado. Estamos a la orden. ¿Verdad? Cuide el candado. Sí, muy bien. Y la llave. No se la dé a cualquiera, peligroso en estos tiempos. De acuerdo. Menos al doctor Godoy, señor. Un placer, que esté bien, señor. Gracias, saludos. Solo riéndose últimamente, demasiado pícara esa risa. Me han contado cosas suyas también. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Dagoberto Gutiérrez, por favor, me desplazo, señores. Vénganse para acá, a la par mía, para presentar la pregunta y el consolidado de esta noche, que dice así: ¿estaría de acuerdo en que los trabajadores y patrones aporten más en cotizaciones? Según la propuesta de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, un 43 dice que sí, un 57 que no. Un 258 personas que participaron. Señores, que viva la selecta de playa. Lo único bonito, lo demás es paja en este país. Y la sub-20 también, señores. Por el momento, hay que esperarlo. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Un verdadero placer, señor, aquí al aire. Me despido, Dagoberto. Tenga cuidado, pórtese bien. Será hasta mañana, que descanse. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.